México es uno de los 8 centros de origen de agricultura en el mundo. Aquí el hombre, en su largo andar, aprendió a observar la naturaleza y a reproducirla para cubrir sus necesidades. Una naturaleza diversificada y rica, un territorio vasto por recorrer y reconocer. Aquí se vivieron largos procesos de prueba y error, hasta la domesticación de numerosas especies vegetales nativas como el frijol, el tomate de cáscara, el huauzontle, el nopal, el cacao, la vainilla, el maguey, el tabaco, el chayote, la calabaza, el chile, el aguacate, el amaranto, y así hasta un orden de alrededor de 100 especies vegetales que se han propagado al mundo. El ejemplo más acabado de ese proceso de domesticación fue la creación del maíz. El hombre fue lentamente amoldando esta planta a sus necesidades hasta llegar al maíz que conocemos actualmente. El maíz es una planta humana lograda con observación y constancia. El hermano vegetal que ha alimentado la historia de México, base de la civilización mesoamericana. El maíz ordena desde hace muchos siglos gran parte del territorio mexicano. El hombre y el maíz, y el maíz y el hombre, se han adecuado perfectamente en estas tierras. El paisaje, las comunidades y pueblos, las casas, las cocinas y fogones. Todo el espacio tiene una relación determinante con el maíz. El maíz se produce en prácticamente todos los ecosistemas dentro y fuera de México. Se ha adaptado a múltiples condiciones de altura, clima, temperatura, humedad, cultura. El maíz es una planta de una enorme plasticidad genética. Se puede diseñar su presentación, su estructura, su sabor, su color, su calidad, su morfología, su adaptación al medio. A la diferenciación de ciertas características que se heredan dentro de una misma especie, se le denomina raza. Las razas del maíz se distribuyen regionalmente y son resultado del conocimiento y el trabajo de las comunidades que habitan en cada región. El maestro Efraín Hernández Xolocotzi, destacado agrónomo tlaxcalteca, se preocupó por el estudio del maíz y de sus razas. Nos habla de la antigüedad de las razas de maíz y del concepto de raza. Bajo la selección de los grupos que habitaban esta zona, se empieza a vislumbrar la producción de toda una serie de razas de maíz, hasta el orden de 16 razas, desde el momento que aparece maíz hasta el momento de la llegada de los españoles. Esto nos lleva a ponderar qué estamos llamando entonces raza. Raza le estamos llamando a una población de maíz que se diferencia por sus características morfológicas y que puede reproducirse continuamente, pero no tiene una diferenciación lo suficientemente grande como para suponer que estamos hablando de otra especie. Es una cuestión entonces de grado de diferenciación. Cabe señalar que en la actualidad hemos ayudado a identificar 320 razas en América, porque las Antillas, los Estados Unidos, México y todos los países hacia el sur tienen sus razas peculiares. Cabe en ese aspecto indicar que el pueblo que ha tenido mayores razas, mayor número, es Perú.
Pero esto no obsta que aparentemente el origen de maíz se da en México. Las razas que se presentan entonces en este contexto son en primer lugar el maíz primitivo. Luego aparece un maíz muy primitivo también, pero que vamos a ver que tiene la peculiaridad que todavía subsiste en México. Es la raza Naltel y la raza Chapalote. Naltel prevalece en Yucatán y Chapalote todavía persiste en Sinaloa. Después tenemos la aparición de razas como Chapalote Chico, como Chalqueño, y así sucesivamente en el orden de 16 diferentes razas a través de este periodo que viene siendo de unos 5.000 más 2, 7.000 años en el pasado. Ahora, cada una de estas razas, que ahora ya las hemos estudiado con más cuidado, tiene particularidades de adaptación a un medio ecológico específico. Por otro lado, además de la adaptación, el hombre parece que ha tenido interés en la calidad del grano de maíz que se produce. Entonces, en término general, en la actualidad conocemos el maíz harinoso de grano grande, como es el cacahuacincle que usamos para pozole. Tenemos el maíz palomero, que en general el que usamos es de origen americano, es decir, estadounidense, y que tiene la peculiaridad de que bajo la presencia de calor explota y da la palomita. Pero además tenemos maíz blanco, muy bueno para tortilla. Hay maíz morado, especialmente favorable para elotes. Tenemos también un maíz que llamamos maíz dulce y que al ser tostado y molido nos da ya un pinole perfectamente sabroso y terminado. Bueno, para redondear lo de maíz, cabe señalar que inicialmente describimos 35 razas de maíz en México. Cada una tiene su territorio de adaptación y está ligado estrechamente con algún grupo étnico que la auspició. La raza de mazorca más grande es la Comiteco, de Oaxaca, de Chiapas, que es una mazorquita pequeña de 45 centímetros de longitud, limpia, y un grano dorado muy atractivo.
la raza más chica es el de tamaño la mazorca, es el palomero toluqueño, precisamente en la zona templada aquí de México. Es una mazorquita chica, de gran número de granos, pero muy pequeño. Es una raza palomera. Las razas más productivas que hemos encontrado han sido para la mesa central, el chalqueño, que se originó aquí en los valles, el Valle de Chalco, aquí anexo. El otro es el Celaya, que se originó en el Bajío. El otro es el Cónico, que es la raza prevaleciente en la zona de la mesa central. Por otro lado, en la zona cálido húmedo, la raza más importante desde el punto de vista de producción es la raza tuspeño. La raza tuspeño impartió capacidad de producción a todos los grupos mundiales por mucho tiempo, dándoles mayor vigor, mayor capacidad productiva, hasta que llegó una raza de las Antillas que llamamos amarillo cristalino cubano, que es la que al final de cuentas ha resultado la que mayor capacidad ha impartido a los otros maíz, inclusive al mismo tuspeño. De la zona sur, solo hemos adquirido razas de Guatemala con cierta abundancia. Más al sur no se encuentra alguna que haya llegado a México. En contraste, tenemos que las de las razas de México las encontramos hacia el sur, en Perú, en Colombia, en Ecuador, indicando probablemente un intercambio muy temprano de estos materiales hacia esa zona. El maíz se propagó primero en América y después a todo el mundo. Se logró adaptar a prácticamente todas las condiciones ecológicas del planeta. La gran diversidad de razas provenientes del continente americano muestra la extraordinaria adaptación cultural y biológica de esta planta de múltiples manifestaciones morfológicas, cuyos frutos son parecidos, sin ser iguales. Una raza de maíz es el resultado de la selección del hombre. Y el hombre va a seleccionar en función de la adaptación ambiental, en función de la tecnología con que produce ese material y en función de su preferencia. Por ese motivo es que nos ha sido importante entrar a calendarios, a técnicas de producción, etcétera. Cabe señalar que tenemos condiciones productivas de México que requieren maíces muy precoces. Entonces tenemos maíces llamados cuarenteños que pueden producir grano a los 60 días de siembra. Por otro lado, tenemos lugares en México donde las condiciones de lluvia y nube y nubosidad nos dan periodos muy largos. Hay una zona de Michoacán, ahí en Tancítaro, donde encontramos que el maíz requiere 13 meses para producir. Y eso debido a la reducción de su producción por la constante nubosidad presente en este lugar. La gran diversidad ecológica y cultural de México han sido el sustrato para la creación y conservación de las razas de maíz.
Si sobreponemos la distribución geográfica de algunas de las razas de maíz a la distribución de los grupos indígenas de México, veremos que coinciden y que es ahí en donde se guarda la mayor riqueza genética y cultural. Cada raza de maíz tiene sus propias características y fue creada de acuerdo a las amplitudes y limitantes ambientales, de acuerdo a la calidad del producto sobre su cantidad, de acuerdo con el cotidiano ritual de trabajar la tierra. Bien, entonces podemos ahora indicar también por qué esas razas han persistido. Y esto tiene que ver con la cosmovisión de nuestros pueblos rurales, agrícolas, que no abandonan un tipo de material ya favorecido hasta que no tengan otro mucho mejor, en sus calidades, no necesariamente en su producción. La lógica neoliberal niega la existencia de los pueblos con culturas de subsistencia, conocedores de su entorno y respetuosos del medio ecológico. Las vastas y pauperizadas culturas indígenas y la producción de razas de maíz, aún vigentes, pueden sucumbir ante el acoso modernizador. La riqueza genética y la biodiversidad son responsabilidad de todos los mexicanos. Sin embargo, su cuidado se lo debemos principalmente a la persistencia de los pueblos indígenas del México profundo contemporáneo. Ese México tiene mucho que aportar para definir rumbos propios con modelos de desarrollo a escala humana. Dejar de escuchar a ese México profundo constituiría un error para las generaciones futuras. La conservación del germoplasma del maíz puede hacerse mediante bancos de semilla, pero el conocimiento tradicional que hay detrás de cada raza no se puede guardar o archivar porque es dinámico y responde a variables ecológicas, culturales y económicas. Los agricultores mexicanos requieren hoy más que nunca un verdadero apoyo incondicional para que puedan continuar su digna labor, contribuyendo así a la independencia alimentaria y a la soberanía del país. La versatilidad y riqueza cultural de los hombres del maíz se expresa en la gran diversidad de razas que mantienen vivas las manos campesinas, cumpliendo su sagrada misión de alimentar a la criatura humana.